La Liga. Continuamos en La Liga Radio a través de Super Q 100.9. Este lunes, 5 nuevos miembros del Pabellón de la Fama del Béisbol Latino, el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Leyendas dominicanas. Manny Ramírez. Ay, me encanta. David Ortiz. Yes. Adrián Beltré, que también será exaltado o muy posiblemente elegido en este enero para Cooperstown, el venezolano Bobby Abreu y el puertorriqueño Carlos Beltrán. 5 nuevos miembros de ese Pabellón de la Fama del Béisbol Latino que se celebró en Punta Cana en el día de anoche, una bella jornada de exaltación en el día de allá donde el señor Juan Fran Krahwinkel estuvo dando seguimiento. Muchachos, ¿qué hablar que no se haya dicho de cuatro leyendas del béisbol latinoamericano como esos que fueron exaltados en el día de ayer? Alfombra roja, y qué bueno ver a dominicanos brillando y también otros hermanos latinoamericanos que sin duda han puesto el nombre del béisbol y de sus países por todo lo alto. Pero algo que sí quiero rescatar es la camaradería que existe entre esos peloteros. Me encantó ver el abrazo de David Ortiz, de Manny Ramírez, y lo elocuente, lo feliz, lo agradecido que se siente David Ortiz por todo lo que pudo aprender de Manny Ramírez. Y ver a una persona que está en el sitial que está David Ortiz, que es un salón de la fama, hablar así de Manny Ramírez y de sus inicios y de la gratitud, habla no solo del gran ser humano que es, sino también de lo lindo que es el deporte, de cómo ellos, como hermanos, se mantienen unidos en el tiempo. Mira, eso me llamó muchísimo la atención y me gustó, porque es lo que los fanáticos tienen que emular, ver que al final del día es un juego, las rivalidades siempre van a ser en el terreno, pero al final los jugadores se llevan lo mejor de cada uno. Mira, qué lindo. Manny, yo me quiero quedar con esto, con el tema de Manny Ramírez y David Ortiz. En el día de ayer, Martín, Paloma, amigos oyentes, a través de Super Q 100.9, ellos hablaban de algunas anécdotas que ellos compartían. Uh-huh. Nosotros mencionamos una aquí, que cuando iban a cenar todos juntos, contando dinero ajeno. Contando dinero ajeno. Manny era el primero que se paraba de la mesa, arrancaba y dejaba el lío hecho en la mesa. Un poco moroso. Ellos hablaban de muchas anécdotas que ellos militaron la mayoría de su tiempo juntos en el equipo de los Red Sox de Boston. Aquel David Ortiz que llegó vía cambio buscado por Pedro Martínez con los Twins de Minnesota, que logró que el equipo de los Red Sox de Boston se hiciera con los servicios de David. Y qué decirte de Bobby Abreu y Adrián Beltré y Carlos Beltrán, que para mí Manny va a ser el único que va a tener ese puntito oscuro por el tema de haberse involucrado en haber ingerido este tema de sustancia prohibida. Pero que, espera, déjalo ahí. Todo el que vio jugando a Manuel Arícides Ramírez, jugadores, ejecutivos, fanáticos, independientemente de que él haya dado varias veces, fallado algunas pruebas antidopajes, pruebas para de sustancias que mejoran el rendimiento. Sí, señor. Ese tipo es salón de la fama del béisbol. Manny Ramírez ha tenido un talento impresionante en su carrera. Yo creo que en algún momento lo será, como lo será Sammy Sosa, como lo será Alex Rodríguez, como claro lo será sí. Barry Bonds. Lo van a tener que hacer, Martín. Tienen que hacerlo. Sí, Manny sí. Ramírez es salón de la fama. Eso lo sabe todo el mundo. Martín, y un pelotero no solo admirado por los fanáticos, admirado también por los propios jugadores. Decía Carlos Beltrán recientemente en una entrevista que cuando a Manny le tocaba hacer live BP, él salía a observarlo. Decía, pero ¿cómo que este hombre le da? O sea, yo necesito estudiar la mecánica. Y que cuando él se le acercaba y le decía, pero ven acá. ¿Cómo? No, yo estoy apretado de aquí, estoy apretado de allí, estoy malísimo. Y cuando tú mirabas la pantalla, bateando sobre 300, y le decía, pero ¿cómo es que este hombre lo hace? O sea, que al final era también admirado por los propios jugadores que querían saber cómo este hombre hace lo que hace en el terreno. Increíble. Y hay un comité de veteranos, Martín, que ha abogado por esto, porque dicen, por más sustancia para mejorar el rendimiento que tú ingieras, tú tienes que pararte en el home play y tienes que ir al estadio a jugar, a batear, a buscar toda la manera posible de poner la pelota en juego. Eso no se hace con esteroides. Que te ayuda a tú sentirte tres hombres más. Sí, pero tú tienes que tener contacto, tienes que tener vista. No, el talento tiene que estar ahí. El talento tiene que estar ahí. Y hablando de Manny Ramírez, ahí nuestro sí. compañero, Juan Fran Krahwinkel,
habló con Manny. Así es. Nosotros tenemos por ahí las declaraciones de Juan Fran con Manny Ramírez. Vamos a escucharlo. Que ha parido República Dominicana, pero se caracteriza, tú eres como muy humilde, eso es natural tuyo, a veces tú tienes como un personaje. Un personaje, tú sabes que todos nosotros estamos falta de humildad, pero sí me siento bien orgulloso de estar aquí en la República Dominicana y de recibir este reconocimiento de exaltación. ¿Cómo te llega la noticia de que fuiste uno de los miembros exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Latino? Bueno, me llamaron a la casa, me dijeron que fui elegido para la exaltación y estoy aquí con mi familia y me siento... ¿Y tu madre? Oh, no. ¿La quiere? Se vuelve loca con tu madre, ¿eh? No, se la pastora. Bueno, ahí están las palabras de el eterno jugador que electrizante y que puso a muchos fanáticos, incluyéndome, a ver pelota todos los días. Y en esta... ¿Lloraste algún momento con Manny? En esta serie de los Yankees. ¿Tú lloraste? Solamente un solo pelotero me ha hecho llorar. Okay. Y ya lo sabemos. Pero porque nadie sabe. En esa división donde estaban esos poderosos Yankees de Nueva York, ese equipo de Toronto que siempre ha sido bueno y esa artillería que armaron los Blue Jays con José Reyes, Bautista, Edwin Encarnación. Ahí estaba Manny Ramírez y David Ortiz en ese equipo de los Red Sox de Boston también. En ese equipo también de Tampa, que siempre ha sido bueno desde que ese equipo ha dado su mejor béisbol. Y decir, Martín, que no hay forma humana de que usted pueda decir que este hombre no es un caballete y un próximo Salón de la Fama. Diga lo que usted quiera, pero el comité de veteranos y ejecutivos de los que votan para el Hall of Fame tienen que tomarlo en cuenta. Vino coherente, Milo, sí, ¿verdad? Así me gusta. Todos recordamos esa gran serie de los Medias Rojas de Boston, serie de campeonato ante los Yankees de Nueva York 2004. En el 2004, cuando ellos pudieron recuperarse de un 0-3. Manny tuvo una función muy especial en ese equipo porque fue el MVP de esa serie mundial ante los Cardenales de San Luis. A pesar de que David llegó a ese equipo hasta esa instancia, David Ortiz y Manny Ramírez son dos leyendas de los Medias Rojas de Boston, números retirados, pertenecen a la élite, son jugadores que son muy reconocidos por los jugadores, por los fanáticos y los ejecutivos. También nuestro compañero Juan Fran Krawinkel entrevistó a un hombre que no es miembro del pabellón de la fama, que del béisbol de la fama de Cooperstown, pero el hombre, vamos a ver, va a entrar a la boleta. Va seguro. Yo no sé si él pueda en la primera oportunidad, pero de que vamos va a entrar, ver lo que dijo nuestro compañero Juan Fran, que habló con Carlos Beltrán, el boricua. Saludos amigos, y ahora nos encontramos con Carlos Beltrán, uno de los peloteros puertorriqueños más grandes que ha tenido la Isla del Encanto. En primer lugar, ¿cómo te sientes aquí en República Dominicana y cómo recibiste el llamado al Salón de la Fama del Béisbol Latino? Bueno, me siento contento, muy honrado de esta llamada y de esta, ¿verdad?, elección a ser parte de este grupo especial, ¿verdad?, de jugadores, cuando tú tienes la oportunidad de compartir la misma tarima con personas como Manny Ramírez, Bobby Abreu, Beltré, David Ortiz. Pues no hay duda de que básicamente pues te pones a pensar, ¿verdad?, en tu carrera y te das cuenta de que sí, tuviste una carrera positiva, pudiste jugar por muchos años, y yo creo que para uno poder llegar a este tipo de, ¿verdad?, de celebraciones, esas cosas tienen. Las declaraciones de Carlos Beltrán, el boricua, que también fue seleccionado, elegido el pabellón de la fama del béisbol latino junto al venezolano Bobby Abreu y junto a los dominicanos Koyak, Adrián Beltré, sí, el señor. Big Papi, David Ortiz. Ay, el Big Papi. Y el fenómeno Manny Ramírez, Manuel Arícides Ramírez Segura. Así que qué bueno que se hizo la exaltación a ese pabellón de la fama. 5 glorias más que ya están ahí dentro del pabellón de la fama. Ya ahí está Pedro Martínez, ya ahí está Alex Rodríguez, ya ahí está Felipe Rojas Alou, etcétera, nombres, etcétera, etcétera. Insignias de la República Dominicana. Y destacar, Martín, también el gran trabajo que hace Carlos Beltrán desde Puerto Rico en su academia de béisbol, inspirando y enseñando a tantos jóvenes talentos de Puerto Rico, que sabemos que bajo su guía y orientación también van a ser grandes atletas a nivel internacional en el béisbol organizado. Así que enhorabuena para todos los atletas, para Venezuela, para Puerto Rico y para nuestros queridos dominicanos que continúan dando gloria, amor y poniendo el nombre de nuestro país en alto. La gente quiere escucharse en la Liga, Paloma. Ay, me encanta. Yo no sé si es para hablar de las Águilas Ibaeñas o hablar de Manny Ramírez. Te gusta echarle leña al fuego, A la gente hablando en la Liga. Hola.
Pero una pregunta, Martín. Yo no puedo llamar al programa, ¿eh? Claro, pero claro, sí. Mi amor, hola. Ok, ok. Yo estoy de camino. Juan Fran Krawin, que es el que habla, por Dios. Me puedo... No, pero tú eres terrible, Juan Fran. El aplauso para Juan Fran. Felicitarlo por esa cobertura especial que hizo allá. Dura. Muy duro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ustedes se escuchan muy bien en el programa, ¿eh? Déjame decirle que lo vengo escuchando. Estoy bajando ya de Punta Cana. Por esa razón, no pude estar presente hoy en la Liga Radio. Pero definitivamente que para hacer un resumen rápido, yo sé que tenemos el tiempo encima, lo que se vivió ayer en Cocobongo, allá en Punta Cana, fue mágico, con la exaltación de esos 5 nuevos miembros. También agradecer a la gente de Hard Rock Café, que allá nos dieron un trato excelente. Se hizo una peña allá, ¿qué? Donde todos los exaltados pudieron compartir con toda la prensa. Me gustó mucho también que estuvo presente Manny Acta, que es parte del comité de elección del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y definitivamente que ayer había un ambiente sumamente agradable. Y yo conversaba de manera puntual con Adrián Beltré, que todo el mundo sabe, ya Martín lo mencionaba, en enero puede ser elegido para el Salón de la Fama de Cooperstown. Y él me decía, oye viejo, a mí me da demasiada ansiedad, a mí no me gusta el proceso. Ya yo quiero que me digan si voy o no voy, porque estoy esperando a tener... Definir eso ya. El cerebro. Sí, que... Pero definitivamente que fue un ambiente sumamente agradable. Ya estamos, repetimos, de camino hacia la ciudad de Santo Domingo. Luego de esa gran cobertura, en la mañana iba a haber un almuerzo, pero no me dio tiempo porque tenía que regresar aquí a la capital. Y definitivamente que... un show espectacular también que se vivió ayer, donde, óyeme, muchos bailarines y bailarinas había ayer en... Mira, este deja el can y termina de llegar hoy. Ahora te voy a recomendar algo para que venga en la carretera chill y nice. Paloma. Mi amor, refrescate con Generate. ¿Sabes que desde la liga tenemos los dos nuevos sabores de blueberry y toronja? Y somos los únicos en el mercado con tapa deportiva. Así que, si tu vida es un deporte, refrescate con Generate.